Esta región montaña alta, sobre todo porque estamos en tiempos de crisis, tiempos difíciles, crisis económica, crisis emocional, pérdidas humanas y demás. Pero bendito sea Dios, tú y yo tenemos la osadía y la dicha de estar vivos y de disfrutar un año más de esta gran festividad en honor al patrón, en honor al Señor Santiago Apóstol. Y por ello, antes de que diga cualquier cosa, lo primero es el aplauso y la ovación para el Señor Santiago Apóstol. Venga, que se escuche el aplauso y la diana de la banda. Eso, bonito, bonito el aplauso, papá travieso. ¿Cómo ven tan buen este pueblo bonito? Naciones Chávez. Un aplauso para recibir a Rancho La Guadalupana. Venga, aquí está Julio. Y así te recibe Zapotitlán. Adelante, travieso. Efectivamente, hoy sin duda, dos grandes ganaderías frente a frente, dos grandes ganaderías que se cuecen aparte, y sin duda alguna yo tengo el gusto de presentar a una de ellas que sin duda es de las que más trabajan en la región de la montaña. Ellos se hacen llamar Rancho San Pedro de Olinalá, Guerrero, y aquí recibimos con fuertes aplausos al patrón Noé Abarca y sus toros de Guerrero. Recibe Zapotitlán Tablas. Consideran una de las mejores palomillas de toda la República Mexicana, la palomilla de Jinetes, valiente de todo Guerrero. Aquí están los Botines. Gracias también, Señor, porque hoy me permite lucir mis chamarreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingue a un jinete valiente. Sí, muy valiente, pero también con miedos y con temores, porque soy humano, Señor. Padre mío, te invitamos aquí convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros, jinetes, vamos solos. Esta vez calle para escuchar tu voz en las alturas diciendo: pasa, pasa, hijo mío, tu boleto está pagado. En el nombre de Dios.
que jinetes, ganaderos, caporales y público hoy presente salgan limpios y amparados por tu santa protección. Amén, amén, amén. Venga su aplauso. Thank you.
Gracias.